Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a este video review de Windows 10. Antes que nada, quiero comentarles que este video va a ser a especie de revisión de la versión Technical Preview de Windows 10, que salió el pasado 1 de octubre y está disponible para su descarga y prueba en el sitio de Microsoft. Ahora bien, ¿qué aspectos vamos a tocar en este video? Primero vamos a hacer una introducción rápida a Windows 10. Vamos a ver cuáles son sus novedades, sus requerimientos y algunas características extras que veremos en el video que seguramente serán de el agrado o les servirán de ayuda a muchas personas. Bueno, cabe destacar que nuestro sistema operativo que están viendo en pantalla está corriendo en una máquina virtual, por lo cual el rendimiento puede verse disminuido considerablemente, ¿no? Pero vamos a mostrarles, digamos, de lo bueno que tiene Windows 10. Primeramente, nuestra pantalla, como ya estamos acostumbrados, ¿sí? Esta se mantiene similar al sistema de Windows 8 y Windows 8.1. Vamos a teclear nuestra contraseña, vamos a ingresar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito en lo que ingresa de las características del nuevo Windows 10 en cuanto a requerimientos. Si bien tenemos que el sistema tiene unos requerimientos muy similares a lo que es Windows 7 y Windows 8 como tal, pero digamos que este sistema está adaptado o va a estar adaptado en su salida para dispositivos como son tablets y demás. Entonces, obviamente, pues los requerimientos tienen que ser bajos. Por lo tanto, de procesador necesitaremos un procesador 1.0 GHz. Vamos a necesitar 1 GB de memoria RAM para lo que es el sistema de 32 bits. Vamos a necesitar 2 GB para lo que es el sistema de 64 bits mínimo. Por supuesto, estoy hablando de valores mínimos. Y vamos a necesitar, que viene quizás la parte más compleja del sistema, 16 GB de almacenamiento para la versión de 32 bits y 20 GB de almacenamiento para la versión de 64 bits. Quizás esta versión Technical Preview sea un poco más pesada, pero los requerimientos, digamos que oficiales, van por ahí. Vamos a necesitar una buena cantidad de disco de memoria de almacenamiento para poder instalar nuestro Windows. Iniciando ahora nuestro review, pues logueándonos, ya nos aparece en nuestro escritorio. Como ustedes ven, es un escritorio muy muy similar al de Windows 8, ¿sí? Y versiones anteriores, pero tiene sus diferencias, tiene sus peculiaridades, digamos, ¿sí? Contamos con los iconos, el fondo de pantalla y nos aparece nuestro botón de inicio, que lo recordamos de Windows 8.1, ya se reincorporó, pero la diferencia es que este menú inicio viene siendo una especie de híbrido entre el menú metro de Windows 8 y el menú inicio de Windows 7. Es decir, tenemos básicamente un menú híbrido, un menú que combina lo mejor de ambas versiones anteriores de Windows. Mucha gente se quejó por este problema de el menú inicio era muy poco útil en Windows 8 y estaban acostumbrados al clásico. Entonces, bueno, en esta versión Microsoft se ha ocupado de que cada persona tenga su parte de provecho en este menú inicio. Muy bien, entonces vamos a ver. Primeramente tenemos nuestro cuadro de búsqueda, muy útil para buscar nuestras aplicaciones, el botón de todas las aplicaciones donde podremos encontrar todas nuestras programas y apps que vayamos instalando. Y en la parte derecha del menú está nuestro menú metro con los accesos directos, por ejemplo, a mail, personas, calendario, noticias, etcétera. Como ven, los cuadros siguen siendo animados, ¿sí? Los tiles siguen siendo animados, por lo cual nos recuerda muchísimo a la anterior versión de Windows. Ahora, muy bien, ¿qué tiene de particular este menú metro? Y es lo quizás una de las cosas más interesantes. Como ustedes ven, si tenemos una aplicación acá y queremos integrarla aquí en la parte del menú metro para tener un, digamos, un acceso directo a la aplicación, solamente tenemos que arrastrar la aplicación y soltarla acá y luego reorganizarla. Muy similar al sistema que teníamos para Windows 8 y 8.1. Entonces,
Nosotros podemos ir agregando o mejorando nuestro menú metro a medida que nosotros queramos. Entonces, básicamente podemos crear nuestro menú metro de esta forma. Ahora bien, muchos recordarán que el menú metro de Windows 8 abría las aplicaciones en una pantalla completa, se puede decir. Bueno, esto ya no pasa acá. Por ejemplo, si abrimos la app de Mail, que es muy conocida y muy útil en Windows 8, pues nos damos cuenta de que ya se nos está abriendo en versión de ventana. Es decir, ya las aplicaciones no se ejecutan a pantalla completa, sino que en versión ventana. Muy bien, entonces ustedes dicen, bueno, ¿dónde están las opciones acá? Pues las opciones las tenemos acá en estos tres puntitos. Nos aparecen las opciones para poder crear, por ejemplo, crear una cuenta nueva o mandar la pantalla completa, ¿sí? Como la versión antigua de Windows. O si no, simplemente la volvemos a pasar a la versión normal. Pero por defecto se nos van a abrir todas las apps como ventanas. Entonces, una característica de Windows importante, ya las apps se abren todas en ventanas, absolutamente todas. A no ser que seleccionemos lo contrario de acá. Si queremos modificar los settings, nos aparece la Charm Bar, que a muchas personas no les gustó esta barra, para muchos sí fue útil y la tenemos integrada en este sistema operativo también, pero en menor medida. Por ejemplo, opciones que están acá ya no nos van a hacer tanta falta porque las vamos a encontrar en el menú inicio. La barra Charm Bar no desaparece por completo del sistema operativo tampoco. Muy bien. En el menú inicio, como les iba contando, además del menú metro, ya vimos cómo se ejecutan las aplicaciones. Vamos a tener acá arriba el usuario y quizás una de las cosas más importantes que las personas más se quejaron en las versiones pasadas de Windows, las opciones de apagar y suspender o reiniciar el sistema. Como ustedes ven, las tenemos aquí muy simplemente, solo toca entrar, hacer un clic y clicar para apagarlo y ya nuestra computadora se apaga, digamos que de una forma más rápida. Porque en otras versiones, pues ya muchas personas se quejaron de que no sabían, no encontraban el icono, etcétera. En esta versión de Windows ya lo tenemos solucionado. Muy bien, ahora otra de las características de Windows, quizá de las más atractivas, viene siendo el cuadro de búsqueda. Que si bien no es nuevo, pero ya nos incorpora de una forma bastante simple búsquedas en lo que son internet o en nuestro equipo. Mediante este cuadro nosotros podemos buscar en nuestro equipo o en cualquier parte de la red sobre cualquier determinado tema que queramos y podemos acceder a los temas que son trending, que son tendencia en este momento a nivel mundial. Si queremos estar al tanto de lo que es tendencia a nivel mundial, aquí tenemos la forma de actualizarnos y si queremos buscar cualquier tipo de sitio en internet, pues solamente tenemos que escribirlo y automáticamente ya se nos va a abrir nuestro navegador por defecto y nos va a llevar al sitio que hayamos escrito. Igualmente se nos va a manejar un historial de navegación, o sea, un historial de sitio de búsqueda, en el cual podemos nosotros ir y seleccionar directamente la búsqueda que queramos sin necesidad de escribirla. Siguiente característica que es bastante y quizá una de las más interesantes que tiene Windows, la nueva versión, es el Task View o el visor de tareas. Muchos recordarán el conocidísimo Alta Tabulación y para esto voy a abrir varias ventanas para que se den cuenta. ¿Sí? Abramos varias ventanas y vamos a manejarla aquí. Perfecto. El Task View viene siendo como el conocido Alta Tabulación, pero con una característica agregada que ya vamos a ver. Aquí tenemos el Alta Tabulación. Estoy haciéndole con mis acceso directo de mis teclas, el ya conocido, para cambiar entre aplicaciones. Y el Task View incorpora la característica de que podemos agregar un nuevo escritorio. Un escritorio nuevo significa que ya vamos a trabajar desde cero, como si se tratase de una sesión nueva iniciada. Aquí podemos hacer otra cosa, podemos por aquí, por ejemplo, podemos buscar Facebook, como ya habíamos hecho. Podemos buscar Facebook. Dejamos el Facebook acá, o estamos trabajando quizás mirando, no sé, mirando mapas. Entonces, estamos trabajando acá y en el otro escritorio dejamos abierto las tres pestañas. Con esto no se mezcla lo que tengamos en un escritorio trabajando con lo que tenemos en el otro escritorio. ¿Sí? Entonces, interesante característica de Windows, podemos agregar tantos escritorios como necesitemos y podemos en cada uno de ellos ir trabajando de manera individual
lo que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí podemos manejar la app de mail. En el otro escritorio podemos manejar, en el último que hemos creado, podemos manejar, por ejemplo, welcome, la bienvenida que nos dan al technical preview. Ya tenemos, como ven, cuatro escritorios distintos trabajando de manera simultánea y sin mezclarse uno con el otro. Interesante característica. Igualmente, el visor de tareas nos da, de una forma global, nos da las aplicaciones que tenemos abiertas en segundo plano, como ustedes ven de esta forma. Y desde aquí mismo podemos incluso mandarlas a cerrar directamente, lo cual no incluye que cerramos aplicaciones, pero los escritorios se siguen manteniendo abiertos. Por lo tanto, si queremos cerrar un escritorio, obviamente con el botón de la cruz acá arriba podemos cerrarlo. Muy bien, digamos que esa característica es una de las más llamativas que tiene el nuevo Windows. Si bien esto lo hacían o lo hacen ya otros sistemas operativos, digamos que ya era hora que se incorporara en el sistema operativo de Windows y me parece una muy aceptada implementación por parte de Microsoft en incluir esta característica. Como habíamos dicho, el sistema operativo tiene bastante peso. Esta versión que instalé pesa casi 9 GB, por lo tanto, preparen sus discos duros si tienen intenciones de adquirir este sistema operativo en cuanto salga a la venta. Como ustedes ven, pasando un poco más al aspecto visual, vemos que se han hecho ciertos retoques en las ventanas. Por ejemplo, si abrimos dos ventanas al mismo tiempo, vemos como que hay una especie de sombra, si se nota en el video, una especie de sombra en la ventana, y la ventana de atrás pasa a un color como que opaco, y la ventana que tenemos enfocada pues mantiene su color. Se han hecho ciertos retoques, pero generalmente digamos que no hay muchos cambios con respecto incluso a lo que es pantalla, resolución, iconos. Algunos iconos han sido retocados, como ustedes ven, pero en general se mantiene mucho el aspecto de Windows 8 y pues Windows 8.1 también. Otra cosa importante que vamos a estar probando quizás va a ser ya lo que es algunos comandos, ¿no? Si hacemos clic en el menú inicio, clic derecho, pues nos va a aparecer la lista ya clásica que ya viene implementándose desde hace algunos sistemas operativos atrás, donde nos aparecen, digamos, acceso directo a lugares importantes como programas y características, centro de movilidad, administrador de dispositivos, sistema, comunicaciones de red, etcétera. Entonces, se mantiene bastante similar en ese aspecto. Y pues vamos a ver lo que quería mostrarles, que era, probemos un poco de comandos. Por ejemplo, el conocido regedit pues sigue estando presente. El control de cuentas de usuario sigue también estando presente. Es decir, ya eso es clásico, digamos, en Windows. El regedit sigue funcionando. Igualmente, el CMD, la consola de comandos, pues también sigue funcionando de manera muy similar. El msconfig, para lo que es administrar particiones y el booteo del sistema, de donde se carga, ¿sí? Aplicaciones, servicios, etcétera. La conocidísima administradora de tareas que tenemos acá, que igualmente sigue manteniéndose Windows. Y creo que hemos abarcado de los más interesantes que incluye este nuevo Windows. En realidad, si nos queremos meter a ver lo que es ya el desarrollo propio del sistema, encontramos muchísimas más cosas que han sido cambiadas, ¿no? Pero digamos que para el usuario final, para la persona que va a utilizar el sistema, se le va a hacer bastante intuitivo. Quizás tan intuitivo como Windows 7, o quizás hasta más. Va a depender de cada persona cómo ve el sistema. Como testeadores, como probadores de este sistema, nos vemos en la obligación de reportar cualquier tipo de error que tengamos con el sistema. Como ustedes ven, y les dije, esto es una versión técnica, es una preview técnica de evaluación solamente, ya que Windows 10 espera que salga a la venta para mediados del siguiente año, quizás en el primero o segundo trimestre del próximo año. Entonces, todavía hay mucho por pulir, todavía hay mucho por mejorar y digamos que pueden haber muchos cambios a la vuelta de la esquina con este nuevo sistema operativo. Pero por el momento, esas son las características principales y son, creo yo, las más importantes que incluye el sistema para lo que es el usuario final
o la persona que simplemente utiliza su computador de una manera más casual. Para los desarrolladores, por supuesto, tendremos que ver desde otro punto de vista qué tan optimizado está el sistema operativo, pero a simple vista y su versión primera que salió, que es esta que estamos viendo acá, se ve bastante liviano para correr ya no tanto en la nube como Windows 8, pero más orientado a lo que son computadoras de escritorio y tablets también. Windows 10 es un sistema que se perfila como multidispositivo, es decir, viene ampliado para lo que son tablets y también para lo que son computadores portátiles. Necesitamos un sistema que sea compatible con ese tipo de dispositivos, por lo cual creo que Windows 10 viene siendo una muy buena implementación. También tenemos un soporte para pantalla táctil o para dispositivos táctiles que por supuesto no será posible demostrar en este video, estamos demostrando desde una computadora portátil. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es Windows 10. Esperemos ver cuáles son las siguientes novedades o las siguientes mejoras que va a incorporar este sistema operativo. Bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que conozcan un poco más sobre el nuevo sistema operativo que ofrece Microsoft. Esto ha sido todo. Yo soy Cloud y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.